Bueno, mi nombre es Luz Mabel Chancí, del Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de San Nicolás del municipio de Sopetrán. Bueno, esta comunidad es Consejo Comunitario. Nos conformamos en julio del 2002. Porque Cora Antioquia venía a esta comunidad muy seguido a hacer capacitaciones, cursos y todo esto. El 21 y el 22 de mayo se celebra el Día de la Afrocolombianidad. En esa fecha nos reuníamos los 8 consejos comunitarios del municipio de Sopetrán a celebrar este encuentro, donde teníamos actos culturales, deportivos. Como les venía contando, acá en la comunidad somos afro. Y ser afro no significa ser negro. Ser afro es tener una identidad propia, unos usos y costumbres, es apropiarse de lo que tenemos. Eso es ser afro. Acá en la comunidad existen muchas personas de color, pero se reconocen como afro. En esta comunidad tenemos el Consejo Comunitario, que está conformado por 5 mujeres. Está la representante legal, la presidenta, la tesorera y la secretaria. Estos 4 años quisimos cambiar el rumbo, como se dice, de la directiva del Consejo Comunitario, porque siempre eran hombres, tenían una, otra o 2 mujeres, pero todos eran hombres. Esta vez no, esta vez lo hicimos diferente. Hacemos los trabajos, por ejemplo, de la carretera, el arreglo del cementerio, de la iglesia, lo hacemos en convites. Tenemos 16 personas trabajando en parcelas comunitarias, en los lotes que son también, hacen parte de la titulación colectiva del Consejo Comunitario, que tenemos 30 hectáreas, 800 metros cuadrados en título colectivo. Bueno, en este momento las mujeres estamos conformando, tenemos una huerta, un proyecto Huerta Siembra. Se llama Huerta Siembra Tierra del Santo. Somos un grupo de 11 mujeres que iniciamos el proyecto en julio del año pasado, donde tenemos unos cultivos de pancoger como son la yuca, el plátano, el maíz, el frijol, papaya, auyama. Y estos productos son para el autoconsumo y para ayudar a la economía del hogar. Aunque lo que es la papaya y lo hemos vendido, pues hemos vendido alguna porque tenemos bastante producción de papaya. También tenemos 100 gallinas ponedoras y en estos momentos estamos vendiendo los huevos a la misma comunidad. Entonces lo hacemos por encargo. Y a medida que las personas van encargando, así mismo se les va entregando. Tenemos otro lote, que es donde tenemos el lote de las hortalizas. Allí tenemos cebolla de huevo, tenemos cilantro, tenemos pimentón, tenemos pepino, tenemos calabacín, tenemos cúrcuma. También tenemos ajonjolí, pero el ajonjolí no le hemos dado uso porque la verdad no sabemos cómo se procesa. Las mujeres afro somos mujeres emprendedoras, pujantes, berracas, que no le tienen miedo al trabajo, que les gusta salir adelante por sí sola, les gusta ayudar en la economía del hogar. Entonces, tenemos 2 proyectos solo de mujeres. Tenemos un papel fundamental en la comunidad y yo creo que somos un ejemplo a seguir, puesto que si hay convites, no las mujeres se quedan en la casa, sino que las mujeres están en el lugar de trabajo, ayudando a ese convite.
O sea, la mujer es como el eje principal, o sea, está en todo, en esta comunidad. En esta comunidad sí, la mujer está en todo. ¿Cómo va el chocolate? Ah, ya casi va a estar porque debe estar que se muere de hambre ese muchacho allá en el trabajo. Es más, ahorita después de llevar el desayuno me voy para la huerta. Voy a encontrarme con las compañeras para adelantar un poquito de labores. Si ya en ese momento voy a llevar el desayuno a mi esposo, antes de que me llame, porque debe tener hambre. Él casi siempre desayuna a las 8, de 8 a 8 y media. Bueno, pues para mí, y no solamente para mí, sino para las mujeres afro, los derechos de los hombres y las mujeres son los mismos, puesto que todos tenemos derecho a opinar. Todas trabajamos, no por igual, porque los hombres tienen los trabajos más pesados que las mujeres, pero yo conozco mujeres que hacen los mismos trabajos que los hombres y ellas no se, pues no se menosprecian. Y sé que antes yo creo que muchas mujeres nos podemos ser superiores que los hombres en muchas cosas. Buenos días. Dame un besito. Me llegó un poquito tarde porque Porque estás trabajando. sí. Es una mujer, pues ella es muy inteligente, es inteligente, inteligente para todo. Y me parece, pues yo la he visto por ahí en dos. Por eso yo, de lo poquito que yo puedo, yo la apoyo mucho en sus cosas. Porque ella es muy metida con las cosas de la comunidad. Con todo, eso donde usted vea un programa que es San Nicolás, un proyecto, y si no está Mabel, ahí no hay proyecto. Ahí la ve, de líder o de trabajadora, pero ahí está. Mi nombre es Tatiana Gutiérrez Ramírez, soy la líder del proyecto Siembra. Este proyecto comenzó en el 2019, en julio. Ya llevamos más de un año trabajando. Es un proyecto para 12 mujeres. Este proyecto es liderado por la Secretaría de las Mujeres y la Gobernación. El año pasado trabajamos con el PMA y este año estamos trabajando con la Universidad de Antioquia. Este proyecto está enfocado como a abastecer las familias que están en el proyecto. Mi nombre es Yamile Julio Contreras y hace 20 años llegué a este corregimiento. Yo, por ejemplo, soy nueva y o sea, esto es como, llega uno aquí, es como sentirse uno vivo, porque uno llega por la mañana y como que ver el campo, como que ver las maticas, sembrar, desherbar. Es pues importante y además es reconfortante.
Mi nombre es Liliana María Ramírez Gil. Hace poco entré acá a trabajar con ellas. Y llevo, desde que nací, estoy acá viviendo en San Nicolás. Pues yo le digo a las mujeres que no, que hay que meterse en las cosas así, que es que todo es para todos. Nunca podemos decir que eso es solamente es para hombres. Las mujeres también podemos hacerlo. Y si somos perracas, podemos también lograr algo con esto. Por ejemplo, nosotros sacamos la cebolla y hacemos el manojo así grande, lo pesamos y ya cada una le damos por partes iguales. Lo mismo si cogemos 10 pepinos, 10 pimentones, a cada una se le da uno. El maíz, contamos las mazorcas. Y si te tocaron 30 mazorcas, 30 mazorcas para vos. Ajá. 30 para la otra y así. Mi nombre es Juliana Tilano Ramírez y llevo viviendo acá en el corregimiento toda la vida. Pues al principio fue muy duro porque al empezar nos tocaba muy duro, que la limpieza de todo, pero ahora disfruto mucho eso y no, muy bueno eso, aprender, he aprendido demasiado sobre esto. Mi nombre es Jennifer Julieta Luna Tilano, pertenezco al proyecto Mujeres Siembra Tierras del Santo. Bueno, es una manera de trabajar en comunidad, que somos un grupo de mujeres que nos apoyamos mutuamente y además lo que sembramos cada una es lo que vamos a cosechar para todas y cada una de las familias. Mi nombre completo es Astrid Elena Ramírez Tilano. Toda la vida he vivido acá en San Nicolás. Estoy en el proyecto Siembra. Porque a mí me encanta pues, trabajar con la tierra, a mí me encanta. Yo en mi casa no tengo dónde hacerlo, entonces yo hago lo que es en el parque, donde me digan. Ah, pues uno se siente orgulloso de ver que somos mujeres las que estamos haciendo eso. Por la mañana cuando uno llega, ese color de la cebolla, tan bonito. El pimentón cuando está maduro, también. El tomate. Lo que hace que llegó el proyecto, ya empezamos pues a cultivar y a abastecernos de lo que hemos cultivado. Ha aportado en que se ha transformado la forma de ver porque nosotros no sembrábamos. Aquí no se veía ninguna mujer trabajando la tierra, solo desde que, pues anteriormente sí, pero las nuevas no nos había tocado, solo desde que empezó pues el proyecto.
pues para las mujeres de mi edad es como nuevo prácticamente, pero anteriormente las mujeres eran de hacha y machete, maíz, o sea, machete, asadón, les toca trabajar duro. Sí, aquí el trabajo es duro, porque sí, el trabajo es pesado, pero uno va aprendiendo y ahí nos hemos ido centrando, pues rotándonos las tareas, hay que mantener la era limpia, hay que bolear asadón, hay que limpiar con machete, pero ya hemos aprendido. No, pues yo no sabía lo que acá podía darse el cilantro y esas cosas, y uno todo lo tenía que comprar sabiendo que uno podía cultivar todo acá. Sí, ya no hay que comprar esas cosas y no, muy bueno trabajar con todo esto. Si hay que trabajar lo que está haciendo el hombre, lo hacemos, y si el hombre también le toca trabajar lo que está haciendo la mujer, que lo haga, porque todos somos iguales. De hecho, ellas saben y me dicen, pero mira que tu marido te ayude en la casa, porque yo duramente estoy ahí con él, enseñándole y diciendo que todos tenemos que aportar en la casa, que una familia se maneja como una empresa, que todos tienen un rol y que todos tenemos que aportar un poquito para que ese negocio funcione. Para mí es súper fácil, no tengo complicación porque, o sea, me la llevo muy bien con todas y no tengo pues como dificultad a la hora de relacionarme o que nos programamos para que vamos a la huerta a tal hora o que tenemos una reunión, un encuentro. Para mí es súper chévere y la interacción con todas me parece muy buena. Ay, no, es que te tenemos que mandar. Yo digo que nosotras las mujeres estamos en igualdad de condiciones con los hombres y que tenemos la capacidad de hacer casi, no todas, las labores que ellos hacen. Soy la secretaria y tengo la misma labor que todas, limpiar las eras, tenerlas sembradas. Y hacerle el aseo general a toda la huerta. Pues yo creo que depende de cómo veamos las cosas. Y si a uno le gusta esto, pues yo creo que no va a ser duro. Porque eso, o sea, el trabajo se hace con amor, entonces no va a ser duro el trabajo. Hay que sacrificar mucho, porque yo, por ejemplo, tengo una bebé, la dejo en la casa para venirme a trabajar. En otras ocasiones la he traído también, porque no tengo, pues, mi mamá a veces no me la puede cuidar. Pero es algo muy bonito, porque siento que yo a ella también le estoy transmitiendo algo que le va a servir a ella para la vida. Thank you.
Pues a mí sí me parece que hay igualdad. Igual aquí en la huerta también lo hemos vivido, porque es que los esposos de las muchachas y todos nos han colaborado mucho, porque es que el trabajo es pesado. El trabajo de manejar la tierra es pesado. Y lo que tenemos, no tenemos que ser egoístas, porque es un trabajo de mujeres, pero los esposos nos han colaborado en manejar la tubería, en abastecerlo del agua, en sembrar, en armar las eras. El trabajo es pesado, pero ha habido ayuda. Esperamos aquí a Hacienda que no se quede solo en abastecer las casas, sino que también podamos comercializar. Esa es la idea, como comercializar, en que no se quede ahí, que llevemos cilantro para la casa, que tomate, sino que se pueda comercializar. Esta labor, cada siembra lo que cada una siembra lo que. Esa como que no rima. Pues dice que llegamos a laborar cada tiempo, sembrar lo que se produce. No. Sí. ¿Cuál es esa? Llegamos a laborar cada una, sembrar lo que se produce aquí. Uh-huh. Es que le faltó una. Ahí es que coge el ritmo. Llegamos a laborar cada una, sembrar. ¿A dónde? ¿Cuál es? Llegamos a laburar. Entonces ahí le puedes meter frijol. El calabacín. ¿Cómo se llama eso? Calabacín. No, el otro. Llegamos a laborar cada una a sembrar lo que se produce aquí. Ya está ahí. Falta cúrcuma. No, frijol ya está. Falta cúrcuma y calabacín. Llegamos a laborar cada una a sembrar lo que se produce aquí. Cúrcuma y calabacín. Cúrcuma y calabacín. Llegamos a laborar cada una a sembrar lo que se produce aquí. Cúrcuma y calabacín. Este es tin, 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 tan. Mujeres a laborar, que ya viene la cosecha de acá de San Nicolás.